ahora ya con las puertas abiertas en todos los aspectos. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una acotación con clases. Nosotros estábamos afuera de la institución porque el contexto era otro, sí, como la pandemia, que todavía continúa, pero continuando el ciclo lectivo en aquel momento, digamos, desde la virtualidad. Sin clases presenciales. Ahí está, perfecto. Está bueno, digamos, esa acotación porque el trabajo docente se sostuvo y se sostiene, digamos, gracias al esfuerzo de todos los actores institucionales. Bueno, y en ese momento recordábamos que estaban haciendo trabajos de pintura. ¿Hoy hay algún trabajo en especial que se esté desarrollando? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, en este momento están trabajando los estudiantes con el área de construcciones, haciendo un poco de tapial y terminando justamente el área específico de construcciones que queremos traerlo para acá, para la escuela en sí. Como está todavía funcionando los talleres, queremos que funcione acá justamente el área de construcciones. Entonces los estudiantes del ciclo superior, cuarto, quinto, sexto y séptimo, trabajan ellos acá. También están terminando unas mesas acá afuera, en el patio con banquitos. Y bueno, siempre se está prosiguiendo, siempre hay algo para hacer nuevo. Siempre en búsqueda del aire libre, el sol, que ahora no está, pero en realidad siempre está. Sí, la verdad que sí, nosotros desde el primero de marzo empezamos con las distintas actividades que la escuela proyectó para este año, priorizando la parte específica, los sectores específicos, que fueron las que más vacancia tuvieron el año pasado. Y desde ese momento, digamos, no se dejó de trabajar y de enseñar y de aprender. Como te decía Juan José, los chicos de construcciones, en el sector de construcciones propiamente dicho, están poniendo en valor el espacio recreativo, el lugar donde ellos tienen su recreo, construyendo las mesas, los bancos, con el apoyo y el seguimiento de los docentes y con el sostenimiento también de la cooperadora que aporta todos los materiales para seguir, digamos, construyendo la escuela. Hablando de todo esto, ¿hay alguna actividad que estén planeando para recaudar? Hace poquito terminamos con una actividad que fue el bono contribución. Entonces, con ese dinero que entró, se compró mucho herramientas e insumos para el taller, que todos los años está escaseando. Y bueno, más o menos quedamos medio surtidos por este año, por el momento. Ahora más adelante hay otras actividades previstas, pero todavía no estamos informados qué es lo que irá hacia la cooperadora. También se está trabajando en el campito de deportes con un convenio con la escuela de fútbol femenino, Crack Fútbol, y están trabajando justamente en remodelar un poco y mejorar el campito, las instalaciones, la cancha de fútbol. Estamos en eso también, trabajando. Bueno, hoy hablábamos de que esta sería la única escuela que tiene clases presencial en su totalidad. Sí, la verdad que nosotros desde el primero de marzo el proyecto que presentamos para empezar el ciclo lectivo 2021 tenía una modalidad de trabajo en la cual los estudiantes vienen todos los días a la escuela en sus grupos, en sus burbujas, pero asistiendo todos los días a la institución. Eso ha sido positivo, porque los chicos todos los días tienen su rutina de asistir a los espacios a contraturno, a los distintos talleres, sea el ciclo que le toque estar, y en el otro turno, digamos, a asistir a los demás espacios. Con lo cual, ha sido realmente importante, digamos, la propuesta. El protocolo realmente se ha sostenido, se cumple. Los estudiantes en ese sentido no han tenido dificultad de adaptarse a las distintas situaciones y a los distintos cambios que también hemos tenido durante todo este ciclo, esta parte del ciclo lectivo, que la verdad que no ha sido fácil. No me cabe dudas de todo eso. Y yo pienso cuando los chicos se tienen que levantar tan temprano, los chicos, ustedes, el sacrificio para todos con estas temperaturas tan bajas,
Y bueno, uno llega y ve que está todo ventilado, como debe ser, ¿no? Pero que el frío es para todos igual. Sí, por supuesto. Tanto a la mañana temprano, que entran a las 7, como el horario de tarde y también nocturno, que salimos más o menos 10 y media, 11. Y tenemos que tener las ventanas y puertas abiertas. Sí, se complica bastante con el frío y bueno, con algunos también docentes y estudiantes que hay de riesgo y bueno, y otros que están por ahí, digamos, con algunos tienen COVID, otros están aislados preventivamente. Y bueno, vamos marchando de esta forma. Pero sí, como decía Eduardo, con clases presenciales desde el mes de marzo, que no hemos cortado. ¿Esto sería pilotearla? No, esto es trabajar en equipo, esto es poner cada uno desde el rol que ocupa su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, para sobre todas las cosas, digamos, ofrecerle a nuestros estudiantes, digamos, un espacio seguro, ¿no es cierto? Un espacio sano, pero un espacio que también habilite, digamos, al desarrollo de capacidad y competencia, que es donde estamos trabajando fuertemente este año. Claro, recién decías que ha pasado de todo. Profesores aislados con COVID, ¿alumnos también? Sí, estudiantes también. Estudiantes, digamos, más que nada contactos estrechos. Han tenido, digamos, COVID su familia y, bueno, ellos se tienen que aislar. Y, bueno, y también al estar en contacto ellos con otros estudiantes, se aísla también preventivamente la burbuja, claro. Por algún caso que puedan tener. De igual manera, dentro de todo, se puede continuar. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, nosotros desde el 1 de marzo no hemos interrumpido las clases, nos hemos adaptado a las distintas situaciones que hemos estado atravesando, con lo cual, obviamente, se continúa con el trabajo, digamos, desde todos los sectores. Falta poco tiempo, digo, para que de alguna manera lleguen las vacaciones, ¿no? Sí, ya nos queda, bueno, terminamos esta semana, una más, y a partir del 12 ya entramos en vacaciones, que bueno, van a ser hasta 15 días, y luego veremos qué pasa, porque todavía no nos han informado nada de cómo va a ser la modalidad de cursado después de las vacaciones. En este contexto, ¿qué crees que puede llegar a ser lo mejor? ¿Resulta como están ahora? Bueno, la verdad que siempre es mejor estar en la escuela, ¿no es cierto? Eso no cabe la menor duda, pero siempre también está la priorización de la salud, de los estudiantes, de los docentes y de adaptarnos a las disposiciones oficiales. Te consulto, ¿están casi todos vacunados ya ustedes? Sí, la gran mayoría de los docentes está vacunado acá en la escuela y también el personal no docente. Hay algunos casos que no fueron vacunados justamente porque estaban aislados. Ese fue el problema. Ahora hasta cuando cumplan, digamos, los días que tienen que tener para recibir la vacuna, se estarán vacunando. ¿Será que podremos volver medianamente a la normalidad el próximo año con todo este trabajo? Y bueno, es una pregunta, un interrogante que quizás todo el mundo lo tiene, donde hoy la situación es esta, en la que nos tenemos que ir adaptando a los distintos momentos, pero siempre con la esperanza de que sí, la verdad que nosotros queremos que el total de los estudiantes puedan encontrarse nuevamente dentro de las aulas, digamos, sin interrupciones, sin dificultades, pero bueno, no está en nosotros también la solución. ¿Cómo se evalúa? Porque se han entregado informes. Sí, hoy en día se está evaluando, digamos, no numéricamente, sino es procesualmente. Se evalúa, digamos, a mejorar, vamos a suponer si el chico le falta algún poco de los contenidos dados, y luego aprobado y medianamente o satisfactoriamente, de acuerdo, digamos, a sus rendimientos en el año académico, en lo que va del año. No se puede, en realidad, poner nota, porque, digamos, es una determinación que ya viene desde los ministerios nuestros que tenemos, y bueno, estamos evaluando así, de esa manera, formativamente, digamos. ¿Esto
no quita que haya que recuperar si es necesario. De hecho, el año pasado, en el contexto que nos tocó vivir de manera muy heterogénea, en un contexto muy desigual para todos, ¿no es cierto?, se dieron instancias presenciales donde los estudiantes pudieron recuperar aquellos contenidos que no lograron acreditar desde la virtualidad, y todavía hay estudiantes que están acreditando saberes del año 2020 bajo la figura de promoción acompañada. Como te decía Juan José, nosotros este año estamos valorando los aprendizajes de los estudiantes, estamos evaluando el desarrollo de capacidades y competencias, en eso nos estamos enfocando, en lo cual se expresa en una valoración. Con lo que abre una mirada distinta de la evaluación en la que nos centramos en lo que ha logrado el estudiante y en lo que está en proceso de lograrlo. Juan José, ¿algo más por agregar? No, nada más en este momento. Un saludo nomás a toda la comunidad de Crespo. Y bueno, seguimos acá en la escuela trabajando, siempre presencialmente, con los estudiantes en las aulas. Eduardo, ¿de tu parte? No, también agradecer enormemente a la familia, a los estudiantes, a los docentes que se han adaptado a las situaciones con tantas dificultades, tratando de ponernos en el lugar de cada uno de ellos para ayudarlos, para ofrecerles herramientas. En este sentido, también quiero aclarar que la escuela está haciendo un trabajo enorme con los referentes técnicos, con estudiantes que están haciendo una práctica dentro del laboratorio de informática, desbloqueando netbooks y entregándosela a aquellas familias, a aquellos estudiantes que más lo necesitan para sostener y continuar este ciclo lectivo tan desafiante. Felicitaciones. No, gracias. Las felicitaciones a nosotros, la verdad que... no sé si no es para nosotros, la verdad que las felicitaciones es para quienes hacen el esfuerzo a diario, digamos, que son aquellos que son los que, más allá de todos los obstáculos que tienen, siguen, continúan, avanzan, están todos los días en la escuela, en sus lugares de trabajo, tratando de mejorar su estilo y su calidad de vida.